Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté todo muy bien, o medianamente bien, o lo menos mal posible. La semana pasada no estuvimos en antena y les tengo que pedir disculpas porque la verdad que es que este programa es en directo y tuve un incidente, no accidente, incidente por autopista y ya no pude llegar aquí al programa. Con lo cual a los invitados que teníamos la semana pasada convocados, les pido mil disculpas. Aquí tenemos una de ellas, que la vemos luego otra en antena. Les pido mil disculpas a los invitados y a todos ustedes porque, oye, madre mía, que la manera de medir la audiencia, básicamente, en una tele como esta, es con el día a día, con las personas en la calle, con nuestros invitados que se lo dicen. Y les puedo asegurar que el jueves pasado, que no hubo programa, pues el viernes un montón de gente preguntaba, oye, ¿te pasó algo? Me llamaban. Y yo les quiero agradecer a todos, ese cariño tan inmenso, porque la verdad que nosotros sabíamos que nos veía bastantes personas, la verdad. Pero de esa manera, tantas no, y con tanto cariño, así que... Oh, muchísimas gracias, maravilloso. Y encima hoy está lloviendo, o sea que no puede ir la cosa mejor. Bueno, sí podría ir mejor si no tuviéramos el caso mascarillas, si no tuviéramos, bueno, lo que se ha armado hace tiempo con la ley de amnistía y muchas otras cosas más. De eso y algunos temas más, hablamos dentro un momentito en la tertulia. Y va a ser dentro de 15 minutitos así, porque los primeros minutos del programa los vamos a dedicar a hablar de igualdad. Bueno, mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay un montón de actividades preparadas, actividades que ya se han ido desarrollando y que no solo se van a desarrollar mañana, sino más adelante, a lo largo de los días venideros. Para hablar de este tema nos encontramos súper, súper cómodos porque tenemos con nosotros a la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, nuestra queridísima Patricia León, con lo cual es un placer hablar del Día de la Mujer, de Igualdad, de Diversidad, de un par de cositas más, ya que la tenemos aquí, porque siempre estamos en la tertulia, no en la entrevista. Así que es un placer saludar a Patricia León, a la que tendremos en la tertulia dentro de un momentito también. Hola, Patri. Buenos días, Cari, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo va la cosa? Pues mira, en general, porque yo veo a la gente frenética, sí. Agobiada. ¿Tú cómo lo llevas? No, yo estoy muy contenta, bueno. Es una semana de mucha actividad, concentramos muchos actos y muchas actividades de diferentes gentes en esta semana para conmemorar pues este día tan importante como el 8M, pero yo lo llevo muy bien y muy contenta. Qué bueno, genial. Sí, esa sí, es la mejor actitud. Sí. Es que me pongo hoy contenta. Y ya está. Sí, ya está. Y parece que el día es diferente, ¿no? Bueno, hay una campaña contra la desigualdad. No a favor de la igualdad, sino contra la desigualdad. Me encanta la, sí, la frase. Con motivo, como dijo Patri, del 8M. Pero antes, Patri, de entrar en la campaña, en lo que han hecho, en las actividades, en lo que considera más relevante, en los datos que hay a día de hoy, y de todo, te quiero comentar una cosita, porque en estos días, además, suele pasar siempre cuando estamos hablando de la mujer, de feminismo, de que si hay un día de la mujer, entonces suele pasar siempre, pero ahora noto yo como que es un poquito más de aquella manera, hay un montón de hombres que como que les molesta, no estamos hablando en contra de los hombres, sino de hombres que les molesta o no quieren o dicen, ¿a cuenta de que hay un día de la mujer? ¿Y dónde está el día de los hombres? Oye, el día de los mujeres no es todos los días. ¿A cuenta de que el día de la mujer? ¿Verdad? Ustedes también lo habrán oído. Patri, ¿a cuenta de que el día de la mujer, desde tu punto de vista? A cuenta de que esas desigualdades y esas diferencias en la sociedad siguen existiendo. Mucha gente piensa que no. Sí, sí que siguen existiendo. De hecho, y retomo lo de la campaña porque tiene que ver con esta pregunta que me haces. La campaña va dirigida a hombres de entre 25 y 55 años y el mensaje central es que la igualdad es para todos y para todas y tiene que conseguirse entre todos y todas. ¿Por qué? Porque en esas manifestaciones que tú dices, hace un par de meses el CIS elaboró una encuesta, no sé si te acuerdas, y sacó unos datos, ¿no? En el que, si no recuerdo mal, el 44% de los hombres decía que se sentía discriminado por el hecho de ser hombre. Bueno, pues cuando nosotras vimos esos datos en el área, las chicas y yo, pues enseguida nos pusimos a sopesar y a entrar dentro de esa encuesta para saber y investigar más. Entonces, dentro de esa encuesta habían tres otros datos que nos parecieron muy bonitos y muy positivos y que fue
en los que basamos nuestra campaña. Ah, qué bueno, ¿cuáles? Uno de esos datos era que los hombres sí seguían percibiendo la desigualdad que sufrimos las mujeres, que ellos entendían que esa igualdad por la que luchamos y por la que, a la que queremos llegar, no la vamos a poder conseguir sin su apoyo, con lo cual esos ya son dos datos muy, muy, muy importantes, y que la igualdad al final beneficiaría a todos. Hay un importante porcentaje de hombres que piensa estas tres cuestiones, que para nosotras fue trascendental para decidir hacer una campaña dirigida a ellos, a que ellos entiendan, a toda la sociedad en general, pero con ese público en específico, ¿no? Mm. Dirigido a ellos, a la necesidad de hacerlos cómplices de esta lucha, que además es algo en lo que yo creo profundamente, y utilizando el lenguaje, que es quizá lo más inclusivo, ¿no? Y por lo que empezamos a dar esos pequeños pasitos en el día a día, porque yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de todos y todas, había mucha gente que se mostraba reacio, y sin embargo hoy entras a cualquier acto, cualquier tertulia, cualquier medio de comunicación o cualquier acto de barrio, y el 95%, el 99% de las personas hablan de todos y todas, buenos días a todos y todas, ¿no? Y se ha normalizado. Entonces, utilizamos esos tres datos más la utilización del lenguaje inclusivo y con las preposiciones y aquella cantaleta, ¿te acuerdas, Cari? A lo mejor la gente más joven no se acuerda, ¿no? Pero qué, la cantaleta de ante bajo cabe y con, sí, contra. Pues con esa cantaleta, con esa cantaleta fuimos cogiendo preposiciones y añadiéndole mensajes, ¿vale? Como contra la violencia de género, entre todos y todas, hacia un futuro solidario. ¡Qué bonito! Entonces, nos gustó un montón el resultado. La verdad es que es muy bonita la campaña y es basando en precisamente en ese dato que me hacías llegar, ¿no? De que hay muchos hombres que no se sienten partícipes o que entienden que esto no tiene que ver con ellos. Y eso es, vamos, lo más alejado de la realidad. Los necesitamos porque son la mitad de la población y los necesitamos porque sin ellos no vamos a poder alcanzar ese objetivo final que todavía no se ha alcanzado. En los diferentes foros en los que he participado esta semana, he sido muy insistente en valorar los logros que hemos obtenido en la sociedad, que está claro que están. O sea, hace unos días un compañero del Cabildo me pasó una entrevista del año 74 de Televisión Española. No me lo quiero ni imaginar. Pues sí, de cómo valoraba la población la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. La igualdad jurídica, madre mía. Ay, 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 ay. Patri, yo vi el otro día una entrevista que hacían a un equipo de fútbol femenino en esos años. Era horrorosa la entrevista. Le decía el periodista deportivo, le decía a las campeonas, le decía, ¿y sabes cocinar? ¿Y en tu casa qué plato preferido? ¿Y tú sabes planchar? Y, sí. ¿Y era horrorosa? Sí, 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 sí. Bueno, pues la encuesta esta es algo así parecido, ¿no? ¿Y qué le parece a usted que la mujer no tenga que pedirle? Y había mujeres que contestaban, pues me parece mal, porque le estamos pisando el terreno a los hombres. Entonces, es verdad que en esas circunstancias no estamos hoy en día. Vale, lo que pasa es que también estamos... Podemos votar. Sí, bueno, y esas cosas. ¿No? Esas viajar, cosas niñas. Y esas cosas niñas. Abrir una cuenta. Abrir una cuentita en el banco. Sin la licencia marital pertinente, ¿no? O un tutor, porque si no era tu padre, tu hermano, tu padre, un tutor. O tu marido. Sí, 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 era una cosa. Entonces, bueno, es verdad que no estamos ahí, pero a mí me preocupa mucho que... Y además es otra cosa que creo que hay que poner sobre la mesa, en que esos obstáculos ahora no son tan evidentes y tan vastos, ¿no?, a la hora de estar tan presentes, pero se han vuelto invisibles, con lo cual es más peligroso. Es más difícil y más peligroso y sutil esas desigualdades y esa diferencia hacia las mujeres, con lo cual no hay que estar ojo a visor. Lo digo, no tenemos que ser complacientes y decir, bueno, efectivamente hemos hecho un avance y quedarnos ahí. No, hay porcentajes que siguen, de diferentes estudios, que siguen diciendo que nosotras sufrimos determinadas desigualdades que hay que corregir. Que los porcentajes son menores que hace 10, 5 años. Bien, pero siguen existiendo, con lo cual el camino está por recorrer. Yo sé que no soy muy objetiva, porque claro, a Patricia la tenemos aquí todas las semanas y la queremos un montón, pero no me digan ustedes que no tenemos una cacho de directora general insular, de directora insular de igualdad y de diversidad.
la verdad, lo que es, siempre lo decimos. Gracias, desde el, de nada, mi niña. Yo te lo digo, tú sabes que con toda la sinceridad. Desde el Cabildo, ¿qué acciones han emprendido, Pati? Mira, nosotras, aparte de esa campaña, que entendemos que las campañas son un medio de sensibilización y de promulgar ideas muy importantes, ya empezamos el 1 de marzo participando en un foro muy interesante que viene a abordar la situación de nuestras mujeres mayores y la discriminación en sus pensiones, ¿no? La situación de ellas es, yo creo que se resume, lo he dicho toda esta semana, pero es que la manera más fácil de resumirlo es de aquellos barros, estos lodos. ¿Por qué? Porque ellas se ven en una situación de desigualdad a la hora de percibir sus pensiones frente a de los hombres, precisamente por esa brecha salarial que sufrieron cuando estaban incorporadas al mercado laboral y por esa falta de corresponsabilidad, porque desgraciadamente somos nosotras las que en aquel momento y hoy también seguimos haciendo esos parones en nuestra vida profesional para cuidar a nuestros hijos y cuidar también a nuestros mayores. En ese foro pude coincidir con una activista en este ámbito, Carmenchu, cariñosamente así conocida a ella, y me decía, Patri, es que yo conozco mujeres que concatenan cuidado, o sea, empiezan cuidando a sus hijos, posteriormente a sus mayores, después pues a sus nietos, porque las hijas se incorporan al mercado laboral, y toda esa dedicación a la familia, al cuidado, nuestro sistema de pensiones lo castiga con una percepción muchísimo menor, porque esos espacios en esa falta de cotización pues no se tienen en cuenta para luego poder percibir una pensión. Y la verdad que el tema fue tratado desde diferentes perspectivas. Estaba la directora general del Gobierno de Canarias, quien es quien lleva la parte práctica de esas pensiones. Dos catedráticas que analizaron pues tanto la ley como el sistema de pensiones de nuestro territorio nacional, que tiene muchísimas carencias y muchísimas faltas que tapar, muchísimos agujeros que tapar. Carmen Chung como activista y yo desde una parte más preventiva, ¿no? Porque yo entendí y sigo entendiendo que efectivamente la situación en la que se encuentran nuestras mujeres mayores en la percepción de sus pensiones es por esa falta de prevención, ¿no? Por hacerles ver que no tienen que ser ellas las que se tienen que quedar al cuidado de un hijo de per se, por el hecho de ser mujer, ¿no? De quitarnos esa mochila de culpa. Y a un nieto, Patri, ya te digo. Y ya te digo. Entonces, y de los abuelos, y porque yo, por ejemplo, he sido testigo de cómo mujeres cuidan a sus suegros o a sus suegras y son ellas las que renuncian a su carrera profesional y entonces, pues, efectivamente... A lo mejor después de haber... cuidado a sus propios padres. Efectivamente, concatenando. Sí, concatenando cuidado. Pues esa fue la primera actividad. Luego también el martes, día 5, a través del CADG, que es un recurso del área al que yo he hecho mucho hincapié desde que llegué, que es el Centro Insular de Documentación de Políticas de Igualdad de la Dirección Insular, hicimos la exposición de la conquista de los derechos de las mujeres, que fue una exposición interactiva. Vino un centro formativo de chicos que se están formando en promotores de igualdad y en agentes de igualdad. Hicieron, después de recorrer la exposición, un fanzine que les tuve que preguntar, miren, chicas, ¿esto qué es? ¿Qué es un fanzine? ¿Qué es un fanzine? Entonces ellas me explicaron que es como un magazine de sí, sí, mira, de fans. Patri, yo no sé lo que es un fanzine. Es que yo tampoco sabía lo que era. Yo no tengo idea. Bueno, pues las chicas y los chicos que participaron en esa exposición, después de verla, elaboraron pues una revistita de aquel derecho conquistado que más le llamó la atención, sus explicaciones, su percepción sobre él. La verdad es que fue bastante bonito y además es una exposición itinerante del CADG que siempre podemos prestar a cualquier ayuntamiento que nos la solicite, ayuntamiento o centro educativo. También en Bibliócate, que además es... Bibliócate para mí es... Bueno, yo que soy una ratita de biblioteca, como se suele decir, me gusta mucho leer. Tengo un proyecto por ahí de terminar la biblioteca de mi casa. Bibliócate es un niño que a mí me gusta mimar. Bibliócate es una agrupación de bibliotecas especializadas del Cabildo que trabajan en conjunto y además teniendo en cuenta la perspectiva de género. Bueno, pues esta red de bibliotecas especializadas del Cabildo elaboraron una guía de lecturas con perspectiva de género que ponía en valor estos valores y estas cuestiones, ¿no? Entonces esa guía ya está publicada para aquellas personas que la quieran utilizar. Y también con la colaboración del consejero delegado de juventud, con Serafín,
se va a exponer o se va a inaugurar justamente mañana a las 11 la exposición Mercarte Femenina, en la que varias artistas van a exponer sus obras con perspectiva de género. La verdad que... ¿En el TEA es eso, no? En el SIC del TEA. La recomiendo muchísimo porque yo que he tenido el placer de verlas en algunas otras exposiciones, son artistas maravillosas. Sin desmerecer a las demás, he de decir que Gara Costa es una de las que más me transmite en sus obras, y de verdad que les invito a participar de ella porque va a ser muy, muy bonita. ¿Y hasta cuándo está en el TEA, Patricia? Ay, pues ahí me pillaste. Vale, no creo sé, que porque... Creo que son 15 días. 15 días, creo sí, que son 15 días. Días los que se... Sí, los que, creo casi que todos sí. Los actos nos valen. Sí, sí, genial, sí. Genial. ¿Y mañana, aparte de eso, qué mañana hace? Tenemos la lectura del manifiesto. Mañana tenemos la lectura del manifiesto, que va a tener además un pequeño acto, simbólico, no, un acto muy modestito, pero que va a ser partícipes de este día tan importante a los chicos y a las chicas de Giroarte. Vale, va a ser un acto unos minutitos antes de la lectura del manifiesto, en el que ellos nos van a traer un lienzo y nos van a explicar qué significa ese lienzo, por qué lo han hecho, en el que luego lo van a poder terminar algunos compañeros y compañeras del Cabildo, entre ellos Rosa Dávila, y luego saldremos a la lectura del manifiesto. Creo que la inclusión en este día, no, no serlo tan institucional, ¿no?, tan serio, y añadir este puntito de corazón, va a quedar un día pues muy bonito. También tenemos la inauguración de la exposición de Mercarte que acabo de decir, y aparte yo participaré en una mesa de debate de comisiones obreras. Uh-huh. Así que tengo el día, vamos. Aparte de la manifestación por la tarde, claro. O sea, porque... Mañana estás completita, sí, claro. Sí, sí, es sí. Que con ese... Y la luchada, porque no se me olvida que el Chimbesque juega la final de este mañana, así que para allá también voy. No sé cómo llego, pero voy. ¿Es mañana la final? Sí, 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 sí. Sí. ¿En Tegueste? Sí, 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 sí. Qué bueno, bueno, te sí, da sí. Tiempo. Te da tiempo. Sí, de todo. Sí, sí, puedes por mi primo tengo todo. Que hacer el esfuerzo, porque además la verdad es que es un deporte que descubrí hace poquito. El otro día le comentaba a José, a mi pareja, que es el que me acompaña a verlo, que me sentía súper orgullosa porque había un árbitro en el terrero, una mujer, y con lo cual dije, ¡qué bien! Es que además me llena de orgullo cuando las veo en esos sí. Deportes masculinizados, ¿sabes? La verdad que muy, muy bien. Qué bueno. Pues sí. Patri, si quieres añadir algo más de este tema, nada, del Día de la Mujer... Que se unan a la lucha, que los... además, hoy lo dije también, poner en valor el papel de aquellos hombres que, como mi padre, criaron a mujeres en la concepción absoluta de que tienen que ser fuertes, independientes, no depender de nadie, y que valen mucho por sí solas. Poner en valor el papel de esos hombres y que todos entiendan que los necesitamos y que esto nos va a atañer a todos y que el objetivo nos va a beneficiar a todos y a todas. ¿Y qué es feminismo? Ayer estábamos teniendo una conversación y me decían, lo contrario del machismo no. Es el embrismo. No. Que sería como lo mismo, el feminismo no es lo contrario del machismo. No, es lo contrario del no machismo. Tiene nada que ver. El otro día leí una frase de una persona, de una mujer relevante, que no consigo recordar el nombre, que decía que algo así como que el feminismo era toda aquella persona que entendía que debe haber equidad o igualdad entre ambos sexos. Entonces, en realidad creo que todos que creamos en la igualdad somos feministas, sin más, ¿no? O sea, efectivamente el feminismo no es la contraposición del machismo, para nada. El machismo no viene a defender la inferioridad del hombre frente a nada, sino a defender aquellos privilegios que por cultura o creencias religiosas y sociales se les ha dado, pero que ya en el siglo XXI... no caben. Bueno. Patri, pues muchísimas gracias. A ti, Cari. Gracias. Nos vemos dentro de un momentito. Nos vemos dentro de un momentito. Vamos a la publicidad y venimos para comenzar nuestra tertulia con Dora González, del PSOE, Gabriel González, de Podemos, y con Patricia León, de Coalición Canaria. Será dentro de un momentito publicidad y enseguida estamos aquí. Hasta ahora.